Hello, hello. Adivine. Hi, can you hear Adivine. me? Hi, Freddy, how are you? I'm fine, thanks. And you, teacher? I'm good as well. Thank you for joining today. Okay. All right. How is everybody doing? ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, gracias. Me alegra, me alegra. Bueno, me alegra, ya estamos acá. Ya es la hora, vamos a comenzar. Solo quisiera saber qué tal les ha ido este día. Mucho trabajo. Ay, ya me imagino. Sí. Sufriendo con el calor. Cansada. Sí, ha estado haciendo calor hoy. Horrible. Yes. Well, but the good thing is that we are here now and we're about to learn new things. Okay? So, before we start, antes de que comencemos, vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. Also, let's remember that we have until Thursday to finish the platform up to an 80% or 100% if you can do it, right? Also, send the papers to Inglés Corporativo so they can sign you up for the next course, right? Do you have any questions before we start with the class? ¿Hay alguna pregunta antes de que comencemos con la clase? If there are none, then we can Oh, start. teacher. Bye. Gracias, Sara. Bueno, pues comencemos. So yesterday, do you remember what we covered? Ya les soplé la respuesta ahorita. But what did we see yesterday? Present perfect, right? Andan un poquito calladitos hoy. No hay problema, no hay problema. Creo que es el calor. All right. So, yesterday we covered present perfect, right? Yes. And what else? ¿Y qué más? Somebody Yes, said and four. four. There you go. Yes. That's correct. So, yesterday we covered since and for, right? That we said that since it's when we are talking in a specific time in the past, and for is for a period of time, right? Now, we also mentioned that present perfect can be used for several things. One of those things is that we mentioned it is for something that started in the past and continues in the present, right? We also just mentioned it yesterday, but I didn't explain it, right? Ayer solo lo mencionamos, pero no lo expliqué. Otra de las razones que les mencioné que son como cinco que utilizamos el presente perfecto, pero otra de las razones para las que lo vamos a utilizar es cuando nos estamos refiriendo a una acción que comenzó en algún punto del pasado y que aún no ha finalizado, right? Vamos a escribir esta parte. So, we use it for something that started in the past, right? And continues in the present, right? Es una acción que comenzó en el pasado y que aún está sucediendo en el presente. ¿Cuál puede ser una de esas acciones? Por ejemplo, las personas que han estado casadas por muchos años, right? That action started in the past, and for some is still happening, right? For example, if I want to describe a marriage from a neighbor, por ejemplo, si quiero describir el matrimonio que de un vecino, de unos amigos, de unos familiares, right? We can say that they have been married, right? For nearly, what, 10 years, digamos, por unos 10 años, ¿ok? So, hoy, si se fijan, estamos utilizando dos verbos acá, ¿sí o no? Y los dos están en pasado participio, right? So, today, we will see the difference
between. Vamos a ver la diferencia entre el have. ¿Cuál es la diferencia entre el have been y el have gone? Right? Vamos a hacerlo más en medio. Because there is a difference. Hay una diferencia entre estos dos. Pero antes de eso vamos a poner la fórmula para que vean cómo sería. Ambos. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Both of them have their own formula as well. Ambos tienen como su propia fórmula, pero solo vamos a agregarle un participio. Sí, Elizabeth. Hasta donde yo sé, el have been es cuando usted, como le digo, usted ha hecho algo, pero de intrínsecamente. Y el otro es de una acción, digamos, de que no sé cómo explicarle. No hay pena. Sí, fíjese que hay una diferencia, como por ejemplo, cuando es el presente perfecto, el have been lo utilizamos como es de ser o estar, right? Es el mismo verbo to be, pero en participio. Entonces, el have been or has been es de que alguien ha ido a un lugar y ha regresado. Por ejemplo, si le preguntan, ¿a dónde has estado? Y usted le dice, acabo de salir al supermercado. Pero no es que usted siga en el super, sino que ya regresó. Entonces ahí tenemos que ocupar el have been. ¿A dónde has estado? Right? Porque como es de ser o estar, el verbo to be. Y el have gone es de que alguien ha ido a un lugar y aún no ha regresado. Por ejemplo, las personas que son inmigrantes, que se han ido a Estados Unidos. Estas personas se han ido a Estados Unidos y todavía están allá. No han regresado al país. Right? Y no creo que tengan planes de hacerlo. Entonces es alguien que ha ido a un lugar, a cualquier lugar, y aún no ha regresado. Esa sería, digamos, la diferencia en el presente perfecto. So, el have been sería siempre subject plus have or has and been. Vamos a poner así. Plus past participle. Plus complement. Right? Esa sería la fórmula. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar el have been? Es como les mencioné. We use have, has, been. Voy a hacer más grande esto. All right. When someone has gone, and to a place, and return. Cuando alguien ha ido a un lugar y ha regresado. Vamos a hacer esto para arriba también. Que es como el ejemplo que les di. For example, if somebody asks you, where have you been? Voy a aprovechar para poner de una vez la fórmula para la pregunta. For questions, iría así. Utilizamos una WH question. ¿Se recuerdan cuáles son las WH questions? What, where, how, right? Plus have, plus subject, plus been. And a question mark, of course, right? Así es, así vamos a hacer las preguntas cuando queremos preguntarle a alguien a dónde ha estado. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo aquí abajito. Por ejemplo, el que le puse a Elizabeth, que le dicen, where have you been? ¿A dónde has estado? Where have you been? And Elizabeth can answer, for example, I have been. Ahí si ustedes deciden si quieren usar la contracción o no. I've been to the supermarket. I've been out, I'm sorry. To the supermarket, right? Esta acción quiere decir, o sea, yo la, digamos que estamos frente a frente, right? Y le he preguntado, ¿a dónde has estado?
acabo de ir al supermercado, pero ella ya no está en el supermercado, sino que está frente a frente conmigo. Entonces quiere decir que ha ido a un lugar y luego regresó, right? Que ha ido al supermercado, ha ido a trabajar, ha ido a estudiar, ha ido a pasear, right? For example, if they ask you, where have you been? And you can answer, I have been out to the park, right? Acabo de salir al parque, right? Pero ya no está en el parque, sino que ya regresó a su casa. I don't know if it's if it's clear, the explanation. Yes. Okay, yes, cool. Teacher. Thank you, Elizabeth. Ahora, ese es con have been. Ahora, ¿qué pasa con have gone? Es parecido, pero la única diferencia es de que solo ha ido al lugar y aún no ha regresado. Y sigue la misma fórmula. Vamos a ponerla aquí abajo. Ah, pero voy a poner primero qué es. So, we use have or has gone when somebody or someone, right? Someone has not returned from a place, right? So the formula will be kind of the same. Subject plus have or has. You know that it depends if you're using a third person or not, right? Have gone. Ah, la diferencia del have gone es de que el have gone lleva un to. For example, have gone to, y luego el complemento, que a dónde ha ido, right? ¿Alguna vez para llevarlo? Algunas veces no, pero generalmente siempre lo lleva. And the complement. Les voy a poner un ejemplo a qué me refiero con esto. For example, si yo me pregunto a dónde está Ruth, por ejemplo, mi mamá, right? Where is Ruth? Y todavía les digo, I haven't seen her in a few days, right? I have not seen her in a few days. No la he visto en un par de días, right? Y alguien me puede decir, she has gone to Guatemala. Guatemala, right? She has gone to Guatemala for a week. Y podemos dejarlo ahí. O ustedes pueden especificar, si ustedes saben la información, claro está, le pueden decir cuándo va a regresar esta persona. De qué tal que habló con ustedes y le dice, voy a regresar mañana o voy a regresar el viernes, right? Eso también lo pueden agregar, pero no es necesario, right? She will be back tomorrow, right? Pero esa última parte no es necesaria. Eso solamente si saben esa información, right? Entonces la diferencia sería, vamos a ponerlo en amarillito, no en anaranjado, amarillito aquí. That we use have been, when someone has gone to a place and returned. O sea, que han ido y han regresado, right? Have or has been, that's how you use it, right? I've been out to the supermarket. And we use have and has gone when someone has not returned from a place, right? Have or has gone. She has gone too, right? Así es como lo vamos a diferenciar. ¿A dónde es que han estado? Aún, algunas veces no es necesario también ocupar la WH en las preguntas. Eso es solamente cuando queremos ser bien específicos que le preguntamos a alguien. Porque igual, la pregunta con el have been también puede ser, por ejemplo, cuando queremos conocer más información de alguien y le preguntamos, have you been to, ¿qué? Santa Ana. Y también esta pregunta está correcta, right? Have you been to Santa Ana? And someone will say yes or no. Or have you ever been to La Unión? Have you been to San Miguel? Have you been to Morazán? Or in another country as well. No necesariamente aquí en el país. Pueden hacer preguntas de otros países. Por ejemplo, si alguien le quiere decir, have you been to Colombia? Right? Have you been to Colombia? And somebody will say yes or somebody will say no. Así que
Para la WH no es necesario que lleve, perdón, para preguntas no es obligación que lleve la WH. Ahí depende qué es lo que ustedes quieran preguntar. Si quieren preguntar algo en específico como, o perdón, si quieren preguntar algo y no saben específicamente a dónde ha estado esta persona, van a ocupar el where, porque no saben a dónde ha estado. Where have you been? Pero si quieren ser más específicos en preguntarle a alguien si ha estado en un lugar que ustedes quieren saber, por ejemplo, que el mercado de San Salvador, galerías, multiplaza, etcétera, solo van a ocupar el have, el auxiliar have, right? Have you been to multiplaza? Have you been to el Bicentenario? Have you been to, etcétera, right? Sobre todo estas preguntas son cuando queremos saber a dónde está alguien, independientemente de quién sea, a dónde haya ido, right? Por ejemplo, si yo les pregunto, quiero ver, have you been to El Pital? ¿Alguien ya ha ido al Pital? O no al Pital, porque muy, muy lejos. Yes. All right. Okay, Ana. Yes. Cool. It's pretty cool, right? And it's cold. Yes. Y es bien heladito. The weather is amazing. Yes, it is. Right? So, otra cosa. Antes de continuar con las preguntas, pero gracias por responder, Ana. Podemos responder con la oración como la hicimos ayer, ¿verdad? Sujeto, have, has, plus been, plus the complement, right? Pero también pueden responder sí o no. ¿Cuándo vamos a responder sí o no? Cuando la pregunta sea como esta que pongo aquí. Porque yo les estoy preguntando por algo específico, de un lugar en específico. Si yo les pregunto con la WH, es como, ¿se acuerdan cuando vimos las preguntas cerradas y abiertas? Uh-huh. Yes. Ajá, entonces las WH es como que digamos que son preguntas abiertas. No las podemos responder sí o no porque la otra persona quiere saber la información específica. Sin embargo, cuando comienza la pregunta con have, allí sí pueden responder sí o no porque ya me están preguntando de algo en específico. Por ejemplo, ¿ya han ido a Santa Ana? Have you been to Santa Ana? You will say yes or you will say no, right? Entonces sería, ¿cómo se respondería si es yes? Exacto, thank you. Yes, I have been. ¿Y si es no? Sería no. I haven't, right? No, I haven't, or no, I have not been. Cualquiera de los dos, right? El been al final. So, así se respondería cuando el auxiliar have va al principio porque ya es algo específico que les estoy preguntando, entonces puede ser sí o no. Pero si ya es una WH, ustedes ya tienen que elaborar en su respuesta. Por ejemplo, si les digo, where have you been? Si le quiero contar a la persona, le voy a decir, fui a traer pan dulce a la tienda, right? I just been to the store to get some sweet bread, right? So that's how you will answer it. Así se respondería. Con el WH es una respuesta, es una pregunta abierta, entonces tenemos que decir a dónde es que hemos estado. Y si comienza con have, es una pregunta de sí, no. O también no es que va a ser malo que lo respondamos así. Pero es más común que le respondamos sí o no. Porque siempre puedo responder, yes, I have been to Santa Ana. Sería como la respuesta larga, por decirlo así. Vamos a ponerlo aquí. También puedo poner, yes, I've been to Santa Ana. Right? Sí, yo he estado en Santa Ana y está correcta la respuesta también. ¿Ok? Así que ustedes deciden ahí cómo responderla. Ahora, before we continue, do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta? Antes de que continuemos. No. No? All right. Una cosa más. No sé si se han fijado, voy a abrir una nueva pestañita aquí. Pero antes que nada, voy a guardar un screenshot. Ahí está, perfecto. Ahora, no sé si se han fijado que algunas de las preguntas que he hecho, a veces digo ever or never.
Esa se le llama preposiciones de tiempo. All right? No sé si se recuerdan de las preposiciones de tiempo o si las han cubierto en algún otro curso. Si no, no se preocupen, vamos a hacer, lo voy a explicar ahorita rapidito. Las preposiciones de tiempo se utilizan, por ejemplo, en el presente perfecto para referirnos a un pasado reciente o a un pasado que incluye el presente. ¿A qué me refiero con esto? Los únicos que podemos utilizar con el presente perfecto es recently, ever, just, only just, so far, until now, up to now, ever, por cierto, solo se ocupa en preguntas. Y tenemos yet también. Y yet se puede utilizar en questions and negative answers. De ahí las demás se pueden utilizar ya sea en positivo o negativo. Ahora, ¿cómo vamos a saber a dónde ponerlo? Si tenemos adverbios de tiempo, vamos a ponerle aquí. Ever. Ajá. Adverbs. Never, no lo puso. Oh, ahorita. Adverbs of time. Ahí está. Never. For negative. Cool. Thank you. All right. Now, how do we know where do they go? ¿Cómo vamos a saber a dónde van? Well, this one, they follow a simple rule. They will always, or at least it's more common, if you use the adverbs in between have and has and between the participle, right? Es lo más común es que la vamos a utilizar en medio de have, has y el participio. Lo vamos a poner aquí. We will always have the subject, then have and has, then the adverb, iría el adverbio ahí, luego iría el participle, then the complement, right? And that's it. That is if you want to make a sentence. Eso es si queremos hacer una oración. Ahora, en preguntas, ¿puede ir ahí o puede ir al final? Ustedes escogen. Ahí sí cambia un poquito la fórmula, porque ahí ustedes miran cómo es que quieren ponerlo. Porque si es pregunta, podría ser al principio, have, for example, si vamos a utilizar el have, then you can say have you, o sea, el sujeto, subject, plus the adverb, plus the participle, right? Plus the participle, plus the complement. Esa es una manera de utilizar los adverbios en preguntas. Pero, por ejemplo, si es una WH, generalmente el adverbio va al final. Entonces, if we have a WH question, plus have or has, plus have has subject, sorry, ahí me confundí, plus the subject, plus the participle, plus the complement, y luego al final iría el adverbio, right? O es más, hay personas que en lugar del complemento ponen el adverbio, pero ahí ustedes escogen. Pero es mejor poner un complemento porque sabemos de qué estamos hablando, right? An adverb. Adverb. Plus the question mark. Voy a poner un ejemplo de cada una. For example, if I ask you have, for example, have you ever seen a ghost? If you notice, the
ever, right? It's using question here. But I can also ask, where have you been? Oops. Where have you been up to now? There you go. Ever. We have the adverb, and here is the adverb, right? We have the adverb here, and here is the adverb, right? Up to now, in this case is ever, up to now. Ahora, las que dicen so far, until now, and up to now, las tres significan lo mismo y significan hasta ahora o hasta ahorita. Por ejemplo, cuando yo les pregunto, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Y me responden sí o no, right? So, so far, until now, and up to now, las tres significan lo mismo. Yes, ahí ustedes depende cómo lo quieran traducir, pero puede ser hasta el momento, hasta ahora, right? Recently, just and only just, esas tres significan lo mismo, recientemente o hasta el momento en algunas ocasiones, pero es recientemente. Yet, se puede utilizar, como dice, en preguntas y en negativas, y también, como es pregunta y negativas, se puede decir aún. I have not done my homework yet. Todavía no he hecho mi tarea, por ponerles un ejemplo, right? I have not made my homework yet. Y el yet es de los pocos adverbios que van a ir siempre al final. Pero también pueden ir en medio. Pero generalmente es más común verlos al final, el yet. Como el ejemplo que les acabo de decir. I have not made my homework yet. No he hecho aún mi tarea. Pero también, sí, así. I have not made my homework yet. Que sería al final. All right. Entonces, los adverbios de tiempo, como los adverbios en general, no es mandatorio que los lleve. Sino, porque si se fijan, si quitamos el adverbio, las preguntas siempre siguen teniendo sentido. Porque el adverbio lo único que hace es darles información extra. It gives you extra information of what you want to know. But they are not necessary. Only if you want to use them. Right? Se recuerden que dijimos que no son necesarios solamente si los queremos ocupar, porque si los quitamos, siguen teniendo sentido la oración y las preguntas. Right? Yes. Awesome, thank you. So, that is just for your knowledge. Mm-hmm. Eso es, si ustedes los quisieran ocupar, y cómo es que se deben ocupar. Right? Se deben ocupar así. Si comienza la pregunta con have, entonces el adverbio va a ir en medio del sujeto y del participio. Pero si comienza con WH, generalmente el adverbio va al final. Sí lo pueden poner en medio, pero si es, por ejemplo, ever. No, en realidad no. Si es WH, siempre va al final porque no tiene sentido poner el participio en medio. El adverbio siempre va a ir al final, así como está en la fórmula. All right? WH question, have, has, subject, participle, complement, and then the adverb. Where have you been up to now? Or where, where have you been? Where have you studied so far? What have you been studying so far? For example, ¿qué es lo que has estado estudiando hasta hoy? You can answer English, for example. Or if you're studying a career in the university, you can also mention that. Right? So, wait. Cool. Okay. So, any questions regarding when to use the adverbs? Recuerden que los adverbios, como les digo, no son necesarios, pero los pueden utilizar si ustedes quisieran. Okay? Any questions antes de que nos vayamos a la práctica? No. Okay, cool. So,
me voy a regresar un ratito para que veamos qué es lo que vamos a practicar. So, what we will practice is the have been and have gone. All right? Lo que vamos a practicar es el have been y el have gone. Como estamos hablando de cosas, de cosas de que hemos ido a lugares y regresado, o de que hemos ido y no han regresado, lo ideal sería que solo que preguntáramos del have been, si es entre nosotros, y del have gone, si es de otras personas que no estamos acá. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, si ustedes me dicen, she has gone to Puerto Rico, it means that that person is not here with us, right? Significa que esa persona no está acá con nosotros. Pero sí pueden hacer esas preguntas, right? So, what I want you to ask, for example, I'm going to give you some examples, but you can also create your own examples. Les voy a dar unos ejemplos, pero también ustedes pueden hacer sus propios ejemplos. We will practice, for example, the one that I gave you before. Vamos a practicar el ejemplo que les di también, que es, where have you been, right? ¿A dónde has estado? Or, for example, we can talk about touristic places. Podemos hablar de lugares turísticos. Do you have any favorite touristic place in El Salvador, guys? ¿Tienen algún lugar turístico que sea su favorito acá en el país? ¿Antes de la pandemia o durante la pandemia? Ruta de las Flores, por ejemplo. All right, cool. This one we'll leave it in Spanish because it's a proper noun, all right? Esta la dejamos en español porque es un nombre propio, ¿sí? Have you ever been to Ruta de las Flores? That is en el occidente, ¿verdad? ¿Qué pasa por Huachapán? Huachapán, sí, perdón, estaba perdida ahí ahorita. Pero sí, yo lo he escuchado. Any other place? Ah, por ejemplo, el que yo les dije. Have you been to El Pital? Right? Yes or no. Have you... or, si queremos preguntarle a alguien, ¿cuál es su lugar favorito? What... No quiero ver. Where have you been that you liked the most? ¿A dónde has estado que te ha gustado? ¿A dónde? Right? ¿A dónde has estado que te ha gustado mucho? Well, you can answer, like, for example, where I have been to Apaneca, I have been to San Salvador Volcano. Aunque no es el volcán de San Salvador, es el volcán de Quetzaltepec, que me dijeron un día de estos. He vivido engañada toda mi vida. So, yes. No sé si alguien me corrige, estoy mal un poquito con eso. So, no, ese es el propio nombre. ¿El de San Salvador? No, que es Saltepeque. Ah, pues sí, Sí, es que me dijeron, no, es que no se llama Volcán de San Salvador, se llama Volcán de Quetzaltepeque. Y yo, ajá, he vivido engañada toda mi vida. Right? So, podemos comenzar con esas preguntas. Y si lleva, recuerden, si lleva WH... quiere decir que vamos a elaborar nuestra respuesta, o sea, vamos a explicarle a la gente a dónde es que hemos estado. Y si comienza con have, lo que vamos a hacer es responder sí o no. Sí, Saraí. Esas preguntas o esa manera solo se puede utilizar específicamente para los lugares a donde uno ha estado. O, por ejemplo, puedo preguntar... ¿cuál ha sido la mejor comida que has comido o algo así? ¿O solo tiene que ver con los lugares en donde hemos estado? Sí, es que el been puede ser solo de los lugares donde hemos estado o cómo nos hemos sentido, porque cómo es el verbo to be. Ajá, porque puede ser otra pregunta también. Puede ser, what have you been feeling recently, right? ¿Qué es lo que has estado sintiendo recientemente también? Porque como es ser o estar es de los lugares físicos donde podemos estar, por ejemplo, en nuestra casa, en otro lugar,
y ser cómo somos, cómo son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces, no necesariamente un lugar, un lugar al que hayamos ido, pero también cómo nos sentimos. La última pregunta también es válida. Pero digamos, si nos gusta algo, sí puede hacer la pregunta, pero ya no sería presente perfecto. Porque podría ser, what do you like the most? ¿Qué es lo que más te gusta? If you see, we no longer use have. Sí, porque vamos a utilizar do en lugar de have. Entonces ya no sería presente perfecto. Pero sí es una pregunta válida. Okay, gracias. You're welcome. All right, so these are, you can start with these questions. Pueden comenzar con estas preguntas. Se las voy a enviar al WhatsApp. Okay, ahí están. And before I separate you by groups, I would like to know if you have any questions. Quisiera saber si tienen alguna pregunta antes de que los separe. Del com no vamos a ocupar ahorita, ejemplo. Si ustedes quieren, sí. Pero digamos, no sería necesario porque podemos preguntar sobre lugares donde hemos ido y regresado. Porque, sí, porque ahorita, digamos, nadie se ha ido. Solo Anita porque dijo que te iba a tener una reunión. Pero de ahí todos estamos acá. Porque el con es alguien que ha ido a un lugar o a donde sea y aún no ha regresado. All right. So, let's go ahead and have practice. Vamos a practicar en este momento. Los voy a separar por grupos y ya saben, si ustedes tienen alguna pregunta, you can go ahead and request my the assistance from me with the button that's at the bottom of the page. All right? Let's stay here so we can practice. Please accept the invitation. Cabal. Hay que practicar. Se nos agregó la teacher. Sí, pero estaba alguien más, pero ya no. Okay, ya no salió, salió de la sala. Vamos a empezar con las que tenemos acá. Sí, podemos usar las que puso la teacher de último. Where have you been? Okay. Today in the afternoon, I have been in a. I don't know. I don't know how. Cancha de fútbol. Oh, play soccer. Yeah, it's play soccer, but I don't know. Es como un lugar para el fútbol, pero es una cancha de fútbol. I don't know. Yes, I have been in the afternoon. In the soccer play with my son. Okay. Yeah. And what about you? Where have you been? Today I have been in my work. Okay. Where do you work, Freddy? I work in San Miguel.
Oh, really? Uh-huh. You live in Salvador, in San Miguel? Excuse me? You live in San Miguel? No. No. I live in Huachapan. Oh, really? Uh-huh. You was in San Miguel? Yes, I work in San Miguel. Okay, but you was today, in San Miguel. No. Oh. Yes. You drive? Yes. A little. Okay. Yes. I live in San Salvador, but I work in San Miguel. And Morazan. Oh, it's good. It's hot in Morazan. Yes, in some place, but in the north, for example, Torola, Perkin, the weather is really good. Hot. Yeah, it's very nice. Yes, it's amazing. Okay. Okay. Have you been to Usulután? Yes. Hi. Tenemos una pregunta. Dígame. Sí. Estamos, bueno, dígale ahí. No, usted dígale ahora. Estábamos preguntándonos de que ella había dicho, ¿cómo sería la pregunta? Diciendo la oración, ¿cómo has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has que estado? Que te haya puesto sentimental o nostálgico. Ajá. Ahí estamos probando en que te haya puesto sentimental si usar feel o made. Where have you been that made you feel? Yeah, made. No se usa has. No. Because has in this case es de tener. Y es de hacer el la pregunta que te haya hecho. Have made you. That made you feel sentimental, podría ser nostálgico, o sea. Ah, ¿dónde has estado que te haya puesto nostálgico? Ah, nostálgico. Ahí está. Así puede ser la pregunta. Where have you been that made you feel? Los dos verbos usan made y feel. Yes, porque los dos verbos se usan. Ajá, made you feel. Porque yo pensé made que en este caso. Made, o llevaba feel. Uh-huh. Es que en este caso, made ya no sería verbo, sino que sería un auxiliar. Que te haya sentido. Uh-huh. Uh-huh. Porque ya el verbo principal okay. Es feel, que es lo que tú sentís. Uh-huh. Y para reportar, ¿cómo sería? Te respondes con el lugar, por ejemplo, the place that maybe feel nostalgic, puede ser I have been to, no sé, I have been to the beach and it made me feel nostalgic and it made me feel nostalgic. Ahí está. Uh-huh. Es un ejemplo. Y contractado have, ¿cómo se pronuncia? Contractado have. I've been to the beach. Yes. Okay, gracias. You're welcome. Gracias. You're welcome. Bueno. Vale. Ajá. Hoy ya hice yo la pregunta que nos hizo la gran controversia. Hoy le toca. Convince,
Where have you been the last week? ¿Podría ser? Entonces, y yo le voy a responder. Sí. A ningún lado. In my house. Every day. I have not been. Ajá. Y Amalia. La Maya está ahí. ¿Algún lado, cómo se dice? Somewhere. Ajá. Sí, ¿verdad? I have somewhere. Not been somewhere. Uh-huh. Amalia, no sé, está dormida tal vez. I have. ¿Cómo dijo usted? I have not been somewhere. Vaya, ahora se va una otra pregunta. Yo, otra vez, no, de paso. Ajá. ¿Cómo jugar uno? No, mentira, pensemos. Have you been to a taco? ¿A dónde? Where? Ataco. No, I have not been to Ataco. In Ataco. In Ataco, to Ataco. To Ataco. Me escucha chistoso, como que estuviéramos hablando de comida. Have you been in the Puerto de Libertad? Puerto de la Libertad. Yes, I have been. Realmente solo he ido en la madrugada. ¿Cómo se dice? In the Puerto de la Libertad. ¿Cómo? En la madrugada. En la madrugada. I have been to the Puerto de la Libertad in the, ¿cómo se dice? Madrugada. Madrugada, no sé si sea morning. Sí, morning es madrugada siempre. Yo sé que solo era mañana. Tiene otro nombre. Bueno, como no especifica pero... tiempo. Ajá, morning. Sí. Good morning. Uy, se escucha como que mañana y jamás lo haría. Ajá. Puede decirle early morning para hacer como. Ah, early morning. Ajá. Ahí es. Ajá. Ok. Ahora usted haga otro. Yo. Ay. Quiero ver. Lo vamos a copiar al teacher. Solo porque quiero saber la respuesta. That have you been feeling recently? No, hombre, para que vean cómo hablo. ¿Cómo? That ¿cómo have pregunta? You been feeling recently? Oh. ¿Me escucha? Ah, ya entendí. ¿Y cómo se ha sentido ahorita recientemente? I have been, bueno, no sé si responder, I have been good, I have been feeling fine, creo. No sé si usaría feeling también. I have been good. Oh. Good feeling. Yeah, good feeling. I have been good feeling. Uh-huh. Teacher, ¿cómo? Sí, ¿cómo responderíamos? Uh-huh. Seríamos el verbo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, se cortó. What have you been feeling recently? Ah, pues responde, I have been feeling, y dice el qué. I have been feeling happy. I have been feeling sad. Y si dice good feeling, se puede también. Ajá, sería el... feeling antes. Feeling sí, good. Solo iría al revés. Ajá, I have been feeling good. Oh. Mm-hmm. Okay. Yes. Que lo anoto. Es que yo si no anoto, siempre me olvida. Está bien. Hoy le toca.
Porque yo ya le hice esa pregunta. Ahora voy a usar otra yo de la teacher. Where have you been that you like the most? Qué pregunta esa más nostálgica. I have been to ¿cómo sería? El lugar. Sí, ¿te ha pero no sé. Sí, pero no sé cómo se llama. Solo que es un mirador que me gustó mucho. Por ahí, por el Boquerón. No sé dónde. Ajá. Bueno, mirador. Ajá. ¿Cómo se dice mirador? No, eso no sería traducido, ¿verdad? ¿O sí? Viewport, ¿o cómo no se dice? Mirador lookout, creo. No, o sea, hasta donde me acuerdo se dice como viewport, quiero ver, mirador. Se le dice over. Lookout. 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 Yes. Ah, vaya. Ah, pues por ahí. Ajá. Ok. Ahora usted a otra ahí. Amalia, no está. No está, yo creo que no le sirve el micrófono, fíjese, pero no nos está escribiendo. Quiero ver. Ahí creo que ahí está. Sí, aquí estoy. Dígame. Si queremos decir, es correcto que digamos, who have you been last week? Como, ¿con quién estuviste la semana pasada? Sí, solo agregaría un with. Who have you been with last weekend? Ah, ok. With. Ah, yes. Se la voy a poner. Who have you been with last weekend? With. Uy, me equivoqué, espérame. ¿Dónde nos la puso? No, o sea, la que lo estaba escribiendo. Me corregí antes de mandarla. Sí, sí. Last week. Last week. Ok. Pues no estábamos tan mal. No, va okay. Bien, va bien. Thank you. You're welcome. Pues sí, llevaba el quick. Sí, para que se entendiera, porque si no salía como que. Ajá, ¿quién fue? Desde la semana pasada. Who have you been with last week? Ajá, te la hago la pregunta. Who have you been with last weekend? I have been with my family. Creo que es así sería. Every weekend. Every weekend. Every day. Okay. Me, I have been with my boyfriend. Ooh. Yes, in my house. Ooh. Ahora hacemos otra entonces. Okay. Intentemos hacer otra. Ajá. Estaba bien. Entonces, veamos cómo. ¿Qué otro de WH Quest? Quiero ver, está. Ocupado. Who y. When. Who. Who, when, what, where, que ya teníamos. Es, está también. Why. Podría ser así como: ¿por qué estuviste en casa? Podría ser así como. Otra vez con why. I have, no, porque dice why. Why have you been in your house? ¿Por qué estuviste en tu casa? Why? Aquí, teacher, una pregunta, ¿se podría ocupar como how aquí para hacer preguntas? Creo que todavía está aquí. Sí, que estoy.
How? Se puede ocupar how. No. Hágame otra vez la pregunta, quiero ver. No, decía. No, no lo hemos formulado, solo le preguntaba si se puede ocupar how. O sea, podemos utilizar todos los WH. Sí, sí, vamos a leer. Que tenemos como why, how, what, where, how. Todos. Sí, por ejemplo, pero how, el how es como, ajá, how have you been? ¿Cómo has estado? Así sería. Mm. O sea, sí está correcta, pero ya es preguntándole, como, por ejemplo, cómo se ha sentido, cómo ha estado. Por ejemplo, si alguien que ha estado enfermo y después le preguntan, how have you been? Y a la gente le puede decir, I've been feeling good. I have been good. Oh. Mm-hmm. Pero sí, todos los WH se pueden ocupar. Por ejemplo, el why. Why have you been sad today? ¿Por qué has estado triste hoy? Uh-huh. Pero sí se puede. Okay. Y en esta que formulamos, teacher, pusimos when have you been to the beach. Está bien. Está correcto, sí. Porque él está preguntando a cuándo fue a la playa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oh, ok. Uh-huh. Gracias. Ya sabe. Bueno, hay que regresar. Le puedo avisar a los demás. Okay. Bueno. Thank you. Un gusto, Leslie. Igualmente, Ana. Yes. Adiós. Oye, ni no te dejó salir, nosotros nos habló. Okay. De verdad. I'm sorry. Siempre le da el tiempo de. Here. Yes. Hoy ni a Dios le dije a Jeremy. I am sorry. Sí. Qué raro, porque sí siempre le da el tiempo de despedirse. Bye bye. Yes. Bye bye, estar aquí con ella. Bye bye, Vanessa Rodríguez. Bye, amigo. Bye, Freddy. All right, guys. So before we go, do you have any questions? Antes de que nos vayamos, si hay alguna pregunta, igual mañana vamos a seguir practicando esto y les voy a enseñar las últimas dos cosas para las que se ocupa el present perfect. ¿Ok? So, yes, okay. Es el presente perfecto es bien bonito porque puede comunicar un montón de cosas. Ahí solo lo único complicadito son aprenderse los participios. Pero igual, mañana le voy a enseñar un tip. Es entenderlo. Que pueden hacer. Oh, a little bit. But with practice, we can do it. Ay, qué mala. Pero igual, con la práctica lo vamos a entender. Sí. Yes. All right, thank you, Vanessa. So, thank you, everybody. I hope to see you tomorrow. Take care. And later on, I'll send you the link to this class. All right? Teacher. Take care. All right. Dígame, Jeremy. ¿Cuándo sería la última entrega? ¿Cuándo sería el último fecha de entrega para dar los papeles? Fíjese que yo recuerdo que dijeron el 8, pero si lo puede enviar antes del jueves, mucho que mejor, porque ellos se van a ir de vacaciones. En el correo dice 26 de marzo. ¿De marzo? Ah, pues sí. Sí, 26. Es que a mí me cayó un correo que decía 8, pero decía 8 de marzo. ¿A 8 de marzo? Sí, ajá, creo que equivocaron. Sí, yo creo que se equivocaron. Ajá, ah, pues sí. Ajá, ese fue en el correo. En el WhatsApp sí decía que el 25, creo. Ah, que es el jueves. 26. Ajá. Ah, 26 viernes. 26. Ajá. Entonces, en el correo y en WhatsApp. Ah, vaya chivo. Ah, pues sí. Yo les recomiendo que antes del jueves, porque ellos se van a ir de vacaciones y ya no les tomarían en cuenta la inscripción para el siguiente módulo. Okay. Yes. Yes, I have Jeremy. Bueno, guys, thank you very much for joining today. I hope to see you tomorrow and take care. Have a good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye.